La comunidad ocañera está preocupada debido al incremento de hurtos que se está registrando en el municipio. Todos los barrios están sometidos ante los ladrones y cada vez resulta más peligroso salir de las casas. Asimismo, el sector comercio. Cada día son robadas prendas y artículos de los locales comerciales de Ocaña. En esta ocasión, el propietario de un establecimiento del dulce nombre denuncia el incremento de robos en esta época. El inconveniente que se ha venido presentando es que en esta semana se han venido muchos hurtos, pues las cuales uno no está atento siempre a las cámaras y pues la secretaria a veces no puede tener todos los ojos pegados en todas las cámaras, pero nos dimos de cuenta que viene una persona malintencionada con otra compañera y hicieron un hurto acá, se llevaron dos elementos de un valor estipulado de 120 mil pesos y la verdad pues para nosotros que nos ganamos moneda en moneda y tenemos tantos gastos como pagarle a todos los empleados, gastos de acá, pues es berraco y es bastante compleja la situación que está viviendo en este momento. Estamos en la temporada navideña y pues donde todo el mundo sale y usted sabe que todo el mundo quiere comprar y no puede enfocar todos los ojos en todas las personas y hay mucha gente que llega pues como a comprar, de gente de bien, pero también hay gente que aprovecha las oportunidades para hacer sus hurtos. Nos preocupa mucho la inseguridad que se está viendo en la ciudad de Ocaña, porque la verdad todos los comerciantes nos sentimos desprotegidos, porque a pesar de que la policía hace su ronda, porque aquí pues agradecerle a la policía también que ella hace sus rondas, vienen acá, miran el establecimiento, cómo están los funcionamientos, pero usted sabe que el delincuente siempre busca como el momento oportuno para ellos llegar y hacer el hurto. Se necesita que en esta época la policía ponga mano dura contra la delincuencia en Ocaña, pues los más afectados son los comerciantes y la ciudadanía de a pie.